When I was thinking about what this documentary should be about, it wasn't truly in question about what, but more towards who should it be about. How am I the person I am right now? I think back to my childhood. My father was never in the picture, and the last time I saw him was when I was 3 years old. Most people have both of their parents, but I consider myself lucky. I had four mothers. Three mothers that raised me as their own. My grandmother, my aunt, and my cousin. And most importantly, my biological mother, who never abandoned me. These women did it all by themselves. No father or husband in the picture. They're on their own, but it's not a bad thing. They learn to strive and achieve the same goals two working parents would in a regular family. It's important to know where you come from. You should never forget it. Think back about your roots. My roots and my culture are from León, Guanajuato, Mexico. I want you to get to know these women, my mothers. Mi nombre es Diana. Nací en la ciudad de León, Guanajuato. Y estoy ahorita en casa de mi mamá. Yo soy enfermera. Tengo una especialidad en pediatría. Me dedico a ayudar a los niños más pequeños. En este caso, todos los neonatos son a los que yo atiendo. Tengo dos hijos. Uno de 6 años. Y otro de 1 mes de nacido. Sí les voy a dar libertad, pero con ciertos límites, ¿no? Porque todo tiene un límite. Las reglas serían cosas que sabemos que puedan estar en peligro o en riesgo para ellos, advertirles y decirles esto no se hace, porque te puede pasar esto, o enseñarles también a cómo sobrellevar esos peligros o riesgos. Mi infancia, pues yo fui la primera nieta, sobrina, prima, etcétera, hija. Pues al principio, pues sí lo tenía todo, duré 4 años sola. Posteriormente, pues empezaron a llegar hermanos, primos, etcétera. Y pues sí, fue un poco difícil para mí adaptarme a todos ellos. De relaciones, pues siempre ha sido con mi mamá. A lo mejor porque es del género femenino igual que yo, ¿verdad? Es con la que comparto cosas. Hasta, no sé, guardamos secretos, salimos de compras. Como si fuera una amiga. Con mi otra pareja, la verdad, no fui feliz porque siempre era una competencia entre él y yo. De saber quién era mejor, quién era más, y aparte siempre se la pasaba criticándome todo el tiempo, así de que tú eres morena, tienes el cabello corto y pareces niño, o cosas así, o sea, con humillaciones, ¿no? Y ahora, con la nueva pareja que tengo, es diferente, porque a lo mejor se la pasa trabajando mucho, pero trata de ver que nosotros estemos bien. Y por ejemplo, Pepe, que no es su hijo, pues trata de que él se sienta bien, de que se sienta que lo acepte y que se sienta dentro de una familia. De algo que yo haya aprendido, pues he aprendido sí varias cosas. Tanto hay hombres diferentes que te tratan de diferente manera. Igual la experiencia con los hijos, pues con el primero no sabes absolutamente nada y ya con el segundo vas también. Otra cosa que he aprendido, pues también a valorarse a uno mismo, a quererse, a querer a la familia, a valorarla. Porque a veces cuando somos jóvenes a veces no nos damos cuenta así de las cosas, a veces sentimos que las cosas no las dicen porque por molestarnos a lo mejor, pero
no valoramos eso de que a lo mejor es por nuestro bien, por ayudarnos. Mi nombre es Patti García. Nací en México, en DF, y ahorita me encuentro en León, Guanajuato. Me encantan las ventas, me dedico a vender autos en la agencia Ford, a eso me dedico. Tengo 3 hijos, el pequeño tiene 15, el que sigue tiene 27 y el más grande tiene 31 años. Me gusta estar al cuidado de ellos, pero también me gusta darles la libertad, que disfruten. Estar al pendiente con quienes se juntan, pero sí dejarlos, porque es muy importante para su independencia, claro. Por algo que yo tuve, que me pasó, siento que esta vida es vacía cuando no estás, cuando no sientes las cosas. Hay que disfrutar todo para poder sentir la vida. Entonces, el rezar, para mí, hacerlo bien, me llena. Pues la relación con mis padres fue muy, bueno, en cuestión de mi padre, casi no tuve una relación porque se separaron cuando era chico. En cuestión de mi madre, que es la que siempre estuvo ahí al pendiente, lo que aprendí pues fueron ser independiente, más consciente de todo, porque siempre también estuvo trabajando. Sí, en un tiempo sí fui feliz por la llegada de mis hijos, que eso es lo que más agradezco, la llegada de ellos, porque ellos llenaron todo lo que yo necesitaba. Ese fue mi matrimonio, ¿sí? Pero como que siento que hizo falta más por parte del hombre, estar más así como metido y ser más consciente en estar cerca de los muchachos. Como que lo esperaba, pero ni modo, no se pudo. No hay que darse por vencido, sino a los retos. Aquí, quien se deja, quien se da por vencido, te vas para abajo. Aquí siempre hay que estar con una energía positiva siempre, a pesar de las dificultades que pueda haber, tienes que cambiar todo. Eso que he aprendido mucho. Mi nombre es Marta Cortés Pérez, nací en la Ciudad de México y actualmente vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Tengo 4 hijos, mi hijo Gilberto de 53, mi hija Marta de 51, mi hija Claudia de 49 y mi hijo Juan David de 47. Me dediqué bueno, estudié la carrera de contaduría, entonces empecé a trabajar desde los 16 años en el Banco Nacional de México. Y mi papá a pesar de que no vivía con nosotros, siempre teníamos reglas, siempre nos tenía como si fuéramos gendarmitos, bien formaditos, y teníamos que ser así súper niños, los niños perfectos. Fuimos responsables precisamente por eso, porque fuimos criados de esa manera. Mi matrimonio, pésimo. Pésimo porque me casé muy joven, no tenía experiencia, fue mi primer novio, mi matrimonio. Cuando me quedé sola, el menor de mis hijos tenía 2 años. Entonces mi matrimonio fue funesto, mi esposo nunca me supo valorar, ni nos daba lo suficiente. Bueno, sí nos lo daba, pero él era de esas personas que buscan otras parejas y bueno, al final se fue. Me quedé sola con mis 4 hijos y desde luego, ¿no? Pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con 4? ¿Cómo voy a salir adelante? Aún no tenía un trabajo así, un puesto muy alto para poder solventar todo. Pero entonces empecé a pensar que tenía que sacarlos adelante, tenía que luchar por ellos y pensé más en ellos. Dije, no, yo quiero estar con ellos hasta el final, no nos va a faltar nada. Para mí lo que valió la pena es haber sacado a mis hijos adelante y tener una familia, una gran familia, porque ya tengo nietos. Y ya tengo hasta bisnietos. Y para mí es un triunfo, ¿verdad? Haberlo sacado adelante y que aún nos reunamos, que aún nos juntemos. Y eso es lo que a mí más me gusta de mi familia. Que no me arrepiento de lo que hice y ni jamás me voy a arrepentir. Mi nombre es Claudia Montserrat García Cortés. Yo nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, y ahorita estoy en Santa Bárbara, en donde vivo. Trabajo como flebotomista en un laboratorio en un hospital de Los Ángeles. Tengo 3 hijos, Julián de 28 años,
Patricio, el del medio, de 24, y Winnie, de 19 años, es la más pequeña. Entonces, sí les hizo falta a mis hijos la figura de su papá, pero un padre responsable, un padre que les enseñara y los guiara. Y en este caso no hubo eso. Existe el padre, pero nunca estuvo presente. Cuando yo tuve a mis hijos, es cuando me di cuenta que era mi mayor motivación sacarlos adelante, estar con ellos, convivir con ellos, jugar, divertirme, darles de comer, trabajar para que pues no les faltara nada, darles techo. Y eso fue una de mis motivaciones. Más sin embargo, una de mis mayores motivaciones es siempre aprender, salir adelante, a conocer, superarme, y en el ámbito profesional. Básicamente es eso mi motivación, la vida, ser alguien en este mundo y mis hijos. I never feel bad about not having a father throughout my childhood, because I think back about these women who were in my life, who were part of it, who raised me, who made me the person I am today. They were my creators. Never forget where you come from, your roots. A mother's love is so universal. Don't take it for granted. Thank them. Be thankful.